Saludos a todos mis suscriptores y visitantes del canal. En el video de hoy explicaré cómo crear una memoria o disco booteable cuando no hay más remedio que formatear el ordenador después de haber intentado reparar con las opciones planteadas en mis videos, como son los fallos de pantalla azul y pantalla negra. Se trata de una USB booteable creada de una forma sencilla y fácil de ejecutar por cualquier persona. Para ello usaremos la aplicación Ventoy, que se puede descargar de la página del fabricante. Para mi opinión es la mejor. Es un programa de código abierto compatible con varios formatos de Windows, Linux y otros sistemas operativos. Lo primero que debemos hacer es descargar Windows en formato ISO desde la página de Microsoft. En el buscador escribir descargar Windows 10. Ya en la página buscar la opción descargar herramienta y esperar que termine el proceso. Luego señalar la segunda alternativa. La plataforma identifica mi ordenador y las opciones de idioma, edición del sistema operativo y la arquitectura, que en este caso es de 64 bits. Si deshabilitamos la opción recomendada para este equipo, se habilitará para elegir versión, idioma y arquitectura y así descargarlo para ser instalado en otro equipo. Presionar en siguiente. Por último, señalar en archivo ISO y pulsar en siguiente. Elegimos la carpeta preferida para almacenarlo. Luego presionar en guardar. Si tenemos el DVD de instalación original de Windows, solo tenemos que copiar el disco a nuestro PC y luego pasarlo a la USB que vamos a crear. Los invito a que suscriban al canal y activen la campanita para que YouTube les avise cada que publique un nuevo video. Su apoyo es muy importante para continuar subiendo este tipo de contenido. Para comenzar, abrir el explorador y escribir Ventoy. Presionar en descargar. Nos lleva directo a la página oficial. Encontramos varias opciones como Linux y Windows. En este caso descargaré la aplicación para Windows. En la página que se abre podemos cambiar el idioma si lo vemos necesario y si se quiere leer con más detalles sobre el programa. En la parte de abajo buscar la aplicación que descargaremos. En este caso Windows.zip. Esperar que descargue el archivo comprimido. Luego ir a la carpeta de descargas donde queda alojada la aplicación. Presionar clic derecho y pulsar en extraer aquí. Esperar que se descomprima el archivo. Abrir la carpeta y buscar el ejecutable Ventoy.docx. Se abre esta ventana donde se muestra la versión en letras rojas. Ingresaré una memoria USB de 4 GB con la cual crearé mi Windows de arranque. El ordenador ya reconoció la USB. Presionar en el botón verde de actualizar y observamos que ya ha sido reconocida por la aplicación Ventoy. Presionar en instalar. Sale una advertencia donde se informa que se va a formatear la memoria y que se perderá lo que esté guardado en ella. Presionar en sí. De nuevo presionar en sí. Se instalará la aplicación en la memoria y quedará convertida en USB de arranque para instalar cualquier sistema operativo que esté en formato ISO. Cuando termine el proceso, presionar en aceptar. Si nos vamos al equipo, podemos notar que hay un disco marcado como de Ventoy de 3.7 GB, totalmente vacío, donde alojaremos el archivo ISO de Windows 10.
presionar doble clic para ingresar a la memoria. Para que se vea más fácil, reduciré la ventana. Para hacerlo, solo bastará con buscar donde tenemos guardado el archivo ISO que pasaremos a la memoria USB. En este caso bastará con arrastrar el ISO de Windows de 64 bits hasta la memoria y soltarlo para que comience a ser almacenado en ella. De esta manera podemos pasar la cantidad de sistemas operativos que tengamos. Solo tendrá como limitante la capacidad de la memoria. También podemos usar un disco duro externo para usarlo como bootable y así tener más capacidad de almacenamiento. En próximo video explicaré cómo formatear un disco e instalar el sistema operativo usando la memoria que acabamos de crear. Es muy fácil de hacer, pero habrá personas que nunca lo han hecho y es la oportunidad de aprender. No olvides suscribirte al canal y darle me gusta. En caso de que tengas alguna duda, escríbela en los comentarios. Gracias y hasta el próximo video.